¿Qué tal, chicos? Soy Geri, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en The Last Case of Benedict Fox, un roguelite que se presentó hace año y medio, más o menos. Y desde entonces, pues le tengo echado el ojo. Lo voy a ir visitando de vez en cuando a la página de Steam para ver si hay fecha y demás. Y tenemos demo para el Steam Next Fest, así que vamos a disfrutarla. El juego llegará el 27 de abril, está en español. Y poco más, no sé cuánto durará la demo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver un poquito del juego. Se ve maravilloso, ¿vale? Es un roguelike lovecraftiano. Me ve mucho, de los mitos de Lovecraft y toda la mitología o cosmología, no sé cómo se dice en el caso de Lovecraft. Tiene una pinta este juego que vais a flipar, ¿eh? Rumorgue. El último caso de Benedict Fox. Creo que ha ajustado bien el volumen, ¿vale? Pero si está un poco alto. Eso que es un dios antiguo, ¿no? El que está hablando de fondo. ¿Quién busca, no? ¡Hostias! ¡Qué pedazo de salto! Ah, ¿pero qué eres? ¿Eres algún tipo de dios o qué? ¡Ole! No sé cómo es el concepto roguelike de este juego, la verdad. RB para bloquear. Uf, bloquear con ese botón. Combate cuerpo a cuerpo exitoso. Vale. Un poquito lío los controles, ¿eh? Vale, aquí. Esto es bloqueo. Esto es apuntar. No, no está en lío. ¿Y esto qué es? Ah, para saltar, vale. ¿Me están disparando? Vale, ya sabéis que todo lo que estemos viendo en la demo está sujeto a cambios, ¿vale? No os preocupéis si hay algún problema de animación, de sonido, algún input lag en el combate, cualquiera de estas cosillas, eso todo se va arreglando. Ah, que va a ser un salto doble. Vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Una especie de granada o qué? Harry, I know where my father lives. Do you have anything for me? Not at the moment. I need to ask you. Can you give me another amplificator? Se escucha muy bajo, ¿verdad? Supongo que este que está hablando ahora es el protagonista. Se escucha bajísimo. Tienen que nivelar un poquito mejor el audio. Tengo la impresión de que va a ser un roguelike estilo Dead Cells, ¿no? Con escenarios en 2D, verticales y full desplazamiento lateral. Enemigos y tal, y si mueres, pues vuelta a empezar y así, ¿no? Desbloqueando cositas. Ese progreso a mí me gusta. Hello? Anyone here? Only anguish fills this residence, Benedict. Un dios antiguo. You're saying there's no one here? Huh? Vale, qué guay. ¿Puedo subir? Ah, puedo bajar y subir. Qué guay. Radio. No se escucha nada. Cambiar parrilla. No. ¿Cómo salgo? Ah, lo dejo pulsado. Aquí hay algo en el suelo, ¿eh? Hoja rasgada. This could be a fragment of what I'm seeking, the forgotten ritual. We're close. Don't let your fright hold you back now. Since I found the first piece, there must be more. La mente se forma a la hora de consumir palabras. Hay que tener cuidado para no desfigurarla por casualidad.
Cada letra influye en el sentido común del lector. Una mente sin entrenar puede dejarlo pasar desapercibido. Tal vez gracias a ingeniería inversa poder revertir el ritual y liberarme del compañero. Ese es el que le está hablando constantemente, ¿no? Tomar. O sea, tu compañero es un dios antiguo. Ya me jodería, ¿no? Cajón. Hostias. Vale, que buscar la contraseña en algún lado, entiendo, ¿no? Billetera. Algunos objetos se pueden examinar desde cerca. Gira el objeto utilizando para echarle un vistazo. Vale, mientras examinas el objeto, mantén pulsado X para interactuar. La billetera de cuero que pertenecía a mi padre. Tiene un olor paternal. Por raro que parezca, hay una tarjeta de un inquisidor dentro. Es una mala señal. Y una llave también. Es una llave muy bonita, bien hecha, dura, con un símbolo que no conozco ni entiendo. Otro misterio que resolver. Vale, yo sí entiendo que es una... Vale, no sé cómo va ese símbolo. ¿Algo más? No. Puerta. Si quieres que pase algo por alto, siempre puedes volver al inventario pulsando y examinar el objeto otra vez. A ver. Mapa. Inventario. Amplificador. No creo que haya nada, ¿no? La billetera, vale. La pistola, bayoneta. Lleva con un símbolo. Vale, también tiene un poquito de exploración y puzzles el juego. La radio. Puedo subir, pero antes de subir hay que... vinilo. Tomar. La banda Plot Twist. Hace un mes nadie los conocía. Pronto serán pocos los que lo conozcan. No sé, me la llevo. Gramófono. Seleccionar el disco. Vale, pues el único que tengo, ¿no? Se escucha muy bajito el juego, ¿eh? Voy a subirle un poco el volumen. Gente, vamos a subirle un poquito el volumen, ¿eh? Se escucha muy bajito. ¿Dónde están las opciones? ¿Dónde están las opciones? Que no hay opciones. ¿Aquí? No, no hay opciones. Chicos, no puedo hacer nada. Se escucha muy bajito. ¿Qué hay aquí? Fotografía. Esta debe ser la mujer que mi padre ama. Las embers del amor están enterradas bajo la ash. Esta debe ser la nueva mujer de mi padre. Es hermosa, pero tiene cierto dolor en los ojos. Siempre imaginaba a mi madre justo así. Me estoy llevando un montón de cosas, tú. Comedor, mapa actualizado. Ir. A ver. Esto me da mala espina. I'm supposed to be the one with bad feelings. Pull yourself together, Benedict. Lleva como un símbolo utilizado. Hostia, hay un cadáver aquí. Me encanta el compañero, ¿eh? Chance to know him. I can sense your despair, Benedict. The cadaver you call your father. His sorrow and dread have not yet dwindled. The shade is so dense and the madness so fierce. That I can barely hold on. No sign of a struggle anywhere around him. And yet, he defended himself desperately. But from whom? The trail of blood leads to this lock. No todo está perdido. All is lost yet. I can guide you through his memory. Te puedo guiar a través de sus recuerdos. Qué guapo, ¿no? Te metes en su mente. Vale, el juego por ahora me está dejando la cabeza un poco flipada. Me gusta que tu compañero sea el ente antiguo, ¿sabes? Y no sea el enemigo. Que bueno, tampoco sabemos mucho más. Área nueva.
Se añadió la capacidad del salto doble. Cuando estés en el aire, vale. También se añadió el accesorio para el pelo Kogai. Se puede utilizar para abrir ciertas puertas. También lo puedes utilizar para ralentizar enemigos. Para hacerlo selecciona, vale. Ok, ahí lo he tirado. No veo nada, tío. Mapa actualizado. O sea, ¿puedo hacer así? Ah, entrada al limbo. Hostia, qué juego más interesante, ¿no? Otro juego que nos vamos a reventar. ¿Qué son estos tentáculos? ¿Son malos? Otro juego que nos vamos a reventar en el canal secundario. Lo tenéis en la descripción. Vale. ¡Coño! ¿Cómo selecciono? Aquí. ¿Puedo curarme? Tinta añadió el inventario. Los escenarios son bastante guapos, ¿eh? El mapa actualizado. Lo que pasa es que es un juego un poco... O sea, es un poco raro, ¿no? Porque combina muchos elementos. Exploración, puzzles, Metroidvania, roguelike. Otra página de esto. Una nota que describe las llaves del diario de Von Bothmer. Parece que mi padre también lo usaba. A ver, hay un camino para acá. Supongo que puedo llegar con el salto doble allí. Ay. Tanquean muchísimo los enemigos, ¿no? ¿Qué hay aquí? El rostro de su madre, mi abuela. La esencia vital permanece capturada bajo la superficie rugosa del medallón. Si alguien está lo suficientemente loco como para cogerlo, probablemente también podría justificar el precio. Me hace más vigoroso y más resistente. Joder, como te va hablando el ente. La oscuridad. Madre mía. Otra puerta. ¿Y la poción también se regenera con el tiempo? No creo, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Otra pieza de la moneda! ¿Qué es esto? Nec Hércules contra Plures. ¿Qué dices? ¿Momento? ¿Por qué no puedo hacer el salto doble? Aquí no puedo hacer el salto doble, ¿por qué? Que parece haber algo ahí arriba, ¿eh? Ahora sí. Porque a veces sí, a veces no. ¿Aquí hay algo? Astillas. Esta mesa unía a toda la familia. Fragmentos de una mesa de cocina rota. Todavía llevan consigo buenos recuerdos. Una muestra de que se amaban. Se consideraban una familia hace tiempo. So, there was a time when the house was filled with joy. Vale, me piro, ¿no? No tengo mucho más que hacer aquí. Ah, puedo utilizar el viaje rápido, ¿verdad? A ver. Sí. Puerto unilateral. Arena explorada, pero por ahí no puedo pasar. Ah, sí, la parte del polvo, sí. Coño. ¿Acabo de dodgearle? Joder. Le he dodgeado por tirar la daga, ¿sabes? Tócate la polla. Benedict. Cráneo deformado. El lóbulo frontal grande apunta a un ser inteligente con características humanas. Pero algo está mal. Un homúnculo, quizás. Si no es eso, no sé qué es y no lo quiero saber.
No tengo cura, ¿eh? Me muero. El combate es muy complicado, ¿eh? Porque los enemigos tanquean una puta barbaridad, exiliado. Vale. Ah, puedo elegir dónde aparecer. Vale. Se está... Where Flo... Marion Floyd. Claro, por ahora no tenemos mucha... Recuerdo mi primera muerte. No puedes morir. El demonio que tienes al lado te... Ay, la pistola. Es verdad que puedo utilizar la puta pistola. No me acordaba de ella. Lo he reventado. Facilito, además. Debería seguir por allí, ¿no? Porque son más débiles los enemigos ahora. Esto no puedo, ¿no? No. Son muchísimo más débiles. Qué raro, ¿verdad? ¿Puedo recuperar mis almas? Toma, tonto. Bueno, mis almas. Tenía algo, no sé. Lo que tanquea este cabrón. Vale, área nueva. Aquí hay algo. Cuadro. What is the device that amplifies our connection doing in my father's memories? No less in the hand of the organization's right. Benedict. Benedict. Un momento, pero aquí hay algo más. Ah, subir. Ah, amigo. Buen parry, ¿no? Tonto. Vale, porque es que... Femme fatal, libera a la mujer misteriosa. Alguien ahí atrapado, ¿no? Depositar tinta, rellenar objetos. ¿Depositar tinta? ¿Rellenar? Teletransportar. Ah, es como una zona de descanso. Donde puedes, vale, rellenar cosas, teleport, etcétera, etcétera. Vale. Lo único que me pregunto es, ¿será procedural? No parece que sea. Vale, tiene pinta de que... es un camino fijo, una historia, ¿sabéis? Otra puerta que no puedo abrir, ¿no? This foul ink seems to adhere to everything. Your father's ego has suffered more than we anticipated. It's afflicted, devoured by Toma, tonto. ¿Puedo apuntarle? He fallado. Dios, qué difícil. ¿Cómo se...? ¿No puedo hacer un roll? Vale, muerto. Me ha costado, ¿eh? ¿Esto qué coño es? ¿Qué? No entiendo nada. Ah, vale. Hay que hacerlo rápido. Uy, qué desagradable. Joder, pero es que no termino de explorar una zona y ya me ponen 40 más. Vale. ¿Esto qué es? Carta del tarot, el colgado. Una de las cartas del tarot de su esposa, el colgado. Espero que no sea una profecía. Vale, pues no puedo ir.
No puedes hacer el salto doble a placer, ¿eh? ¿Qué coño? Yo como sé que eso hace daño. Área nueva. Área nueva. Joder, demasiadas áreas nuevas, tío. Área nueva. Está todo el rato reescribiendo el mapa, ¿sabes? En plan, área nueva, área nueva, área nueva. ¿Qué es esto? Mano seca. Or that of a saint, if there's any difference. An old-fashioned relic, but still powerful. Para una mano cortada, tiene mucha energía. Los detalles del objeto y su origen varían entre culturas diferentes y cuentos diferentes. Sin embargo, se considera universalmente como un símbolo potente y siniestro de magia oscura o fuerzas del mal. Gracias a ella, puedo usar las habilidades del compañero más frecuentemente. What? Vale, yo por ahora no me estoy enterando absolutamente nada, ¿eh? Nada, la puerta no se puede abrir. Un montón de puertas cerradas, ¿eh? Igual podemos volver más adelante a hacer backtracking, ¿no? Vaya parry, cabrón. Uf, qué perfecto lo he hecho. Perfeccionando la técnica. Dormitorio. Hostias, es que es como la casa, pero en una dimensión súper distorsionada. ¿Qué es esto? Ah, hay que matar a los guardianes, es verdad. He pulsado el bloqueo, ¿eh? Ese enemigo ahí. ¡Hermano! Ah. ¿Qué era esa R? ¿Un execute? Es que no puedes poner a este tío aquí. Me parece injustísimo, la verdad. Uf. Madre mía. Más camino por ahí. Vale, depositar, rellenar. Gracias. Otra puerta que no podré abrir. No sé si no se puede abrir por la demo o... Mira, puedo ir por aquí también. Área nueva, área nueva, área nueva. ¡Eh! Vale. Un atajo, backtracking, nice. ¿Qué es esto? This resembles one of the symbols on the keys, but more complicated. Ni idea de qué hacer con esto. ¿Y aquí qué hay? Absolutamente nada, ¿no? Joder, que... El mapa es muy complejo, ¿eh? Es que parece que estoy yendo al infierno. ¡Ay, Dios mío! ¿Eso es un boss? Que alta la música de repente, ¿no? Sí, estoy haciéndolo bien. Dios, la música está altísima. ¿Me lo he cargado? Ah, ya está. Hostia, qué alta está la música, Dios mío, de repente.
basta, 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 basta. Un cover. He descubierto el 87% de los objetos, de las pistas, del 80% de las pistas y el 95% de las localizaciones. Loco, 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 la música para. Por favor, a ver, tienen que arreglar un poco el tema del audio, ¿eh? Escúchame, el juego está muy guay, porque no es procedural como yo pensaba, sino es un mundo, ¿vale? Que vamos a tener que explorar de arriba abajo, encontrando las pistas, los objetos, los enemigos, los bosses, etc. Y desentrañando la historia. Me ha gustado mucho la ambientación. Es que a mí el tema de los craftianos a mí me flipa, ¿vale? Así que nada, cuando esté la versión final, el 27 de abril, lo jugaremos en el canal secundario, ¿vale? Que lo tendréis en la descripción. Pasad por allí, que estamos subiendo Gordian Quest, Darkest Dungeon 2 y The Last Spell, ¿vale? Chicos, un abrazo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un like, que no cuesta nada, por favor. Y nos vemos. Chao.